suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video donde voy a estar abriendo una bolsita. Sí, encontré una bolsita de útiles y bueno, pues nos vamos a estar abriendo juntos a ver qué nos sale. Y esta me costó $1.99 en Thrift City, que fue una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Así que vamos a ver exactamente qué viene, porque se ve que viene un montón de cosas. Así que vamos a abrirla y vamos a ver qué hay aquí. Y bueno, ese es uno de los grandes motivos por los que compré esta bolsita, porque vi esto y ya lo demás no me importó que venía. Bueno, obviamente vamos a ver, pero me refiero a que simplemente esto está súper padre, porque pues es pintura negra, pintura de acrílico. Y yo normalmente siempre uso pinturas así, de este tipo de pinturas, así que pues se me hizo muy muy bien y por eso fue que lo compré. Y pues sí, veo que está usada un poco, pero en realidad trae muchísima. Según dice 8 onzas, no sé cuánto traiga, pero sí, está pesada, así que sí, trae muchísimo. Y bueno, es esa, y vamos a ver qué más viene. Y bueno, viene este que dice necklace, un collar. Viene esto, es un kit para hacer un collar de búho, vean, es un collar de búho. Qué bonito. Viene eso. Vienen unas cintas, que también está súper padre, porque eso lo uso muchísimo cuando empaqueto o para, pues, variedad de cosas aquí en casa. Pero sí, la cinta la uso muchísimo. Y vienen dos. Y viene esto, que creo que es para hacer moños, como para Navidad y así. Pues bueno, está padre, porque pues puedo hacer unos moños con esto. Y vienen diferentes colores: rojo, verde y dorado. Viene eso. ¡Ay, este qué padre! Vean, vienen unas calcomanías, y son unas calcomanías de Dr. Seuss. Vean esto. Y son de esas que se mueven. Cambia la imagen cuando lo mueves. Están súper padres. Y son con tema del gato con botas. ¡No, gato con botas! El Cat in the Hat, el gato en el sombrero. O gato sombrerudo, no sé cómo se le diga en español. En inglés sería Cat in the Hat. Pero sí, vean qué padre. Estos son de Dr. Seuss, vienen y están selladas. Y viene esto, que es un compás. Y eso nunca sale más, porque en la escuela siempre lo piden. Así que, pues, muy padre. Y me sirve para mis manualidades, así si quiero hacer círculos también. ¡Wow! Esos están súper padres. Vean, son unos page markers. Estos son unos, ¿cómo se dice? Separador de páginas. Pero lo padre de estos, que son... Voy a sacar uno para que vean, porque no me van a entender. O lo mejor sí, pero no sé. Pero vean, estos vienen siendo como un son separadores de libro, pero magnéticos. A ver. Ok, ahí está. Entonces, como verán, estos son así. Y tú, si quieres separar una hoja, o sea, vamos a decir que esté la hoja así, y quieres separar esa hoja, entonces tú lo que vas a hacer es que lo vas a poner así. Vean, entonces te queda hacia adentro y pues ya abres tu libro y está así. Y tiene de los dos lados, tiene imágenes de los dos lados. ¡Qué bonito! Okay, y viene también esto, que viene siendo una ¿cómo se le dice? Como una libretita, un folder, pero lo abres y trae una calculadora. Que ya sé que en los teléfonos traemos así, pero bueno, nunca se va a hacer una calculadora manual. Y aparte trae hojitas y aquí tiene para poner la pluma. ¡Está padre! Está padre como para cargar en la mochila o en la bolsa o así. Y viene un imán que dice: "The important thing is that I believe in myself." Lo importante es que yo creo en mí mismo. Me encanta esto. Y vean, lo más chistoso es que viene un como el Loch Ness Monster, no sé cómo se le diga en español, pero es un animal que se supone que hay en el agua, y pero que mucha gente dice que lo ha visto, y pero muchos dicen que no existe. No sé cómo se le llama en español. En inglés es el Loch Ness Monster, no sé si en español es lo mismo. Pero dice, lo importante es que yo creo en mí mismo. O sea, porque mucha gente no cree que existe, pero él cree que existe. ¡Me encanta este! ¡That is so cool! Y a ver, ¿qué más viene? Viene, parece que otro más, a ver, no, que viene una bolsita dentro de la bolsita. Ah, literal es otro imán. En la sala es una flecha. O sea, bueno, ok, pero bueno, vienen dos, el refri. Y vienen dos pegamentos de esos de barra. Y vean, están nuevos y son de esos, así, son como morados. Que
que alguien me ha preguntado por qué son morados, pues es que sí son así. Bueno, al menos yo todos los que conozco, los conozco así. Pero vean, los dos están nuevos. Bueno, ese creo que es por el nuevo que abrí. Sí, los dos están nuevos. Estos son papeles. Y estos, cuando vas a pegar algo, le haces así y queda en morado, pero luego se vuelve transparente. En realidad son transparentes. Pero sí, qué padre. Eso, esa bolsita estuvo genial. Por $2, la verdad, estuvo súper, 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 súper bien. De todo, yo creo que mi favorito fue esto. Y este me encantó sobre todo por lo que dice. Aunque no crea nadie en mí, yo creo en mí misma. Me encanta. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Las quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.